Bueno, buenos días, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha bien? Cuéntenme cómo, cómo, cómo están escuchando para saber si damos comienzo. Cuéntenme por el chat, ¿qué tal se escucha? ¿Se escucha bien? Eso. Muy bien. Bueno, demos un minutico más para que se terminen de conectar las personas. Y empezamos, listo. Vamos a empezar. Bueno, equipo, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, en primer lugar, les mando un saludo con todo el amor, con todo el cariño, eh, esperando que estén supremamente bien, saludables, que estén con sus familias. Y bueno, muchachos, hoy eh, con el objetivo de no parar nuestro negocio de no parar de crecer, de no parar de hacer lo que nos corresponde, que es nutrir nuestra mente y, y por consecuencia salir a construir nuestro proyecto. Vamos a darle continuidad a ese proceso a través de una capacitación que yo creo que les va a servir mucho y más en el momento en el que estamos, y es cómo hacer nuestro negocio 100% virtual, pero 100% efectivo. Incluso en los últimos días, conversando con algunos diamantes y con algunos líderes, ha sido muy curioso ver cómo eh, el negocio para muchos ha crecido de manera radical. ¿sí? Y eso es muy, muy paradójico porque estamos viendo una crisis económica muy fuerte, en donde casi todos los negocios están así, en donde la gran mayoría de gente está perdiendo su trabajo, sus contratos. Y es muy curioso que el negocio de nosotros esté para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. En los últimos días hemos podido tener eh, mayor alcance a mayor cantidad de personas, hemos tenido la posibilidad de conectarnos con todas las ciudades de Colombia, con muchas ciudades de otros países y eso es sencillamente la prueba de que estamos montados en el vehículo correcto, de que estamos en el negocio del siglo XXI, de que estamos de la mano de una compañía demasiado fuerte, demasiado poderosa y por consecuencia entendiendo que estamos en la mejor oportunidad de, de, del momento, eh, es fundamental muchachos que le demos el valor y que nos volvamos profesionales dentro de este proyecto. Entonces, hoy, como les venía diciendo, vamos a hablar sobre cómo hacer nuestro negocio 100% virtual. Eh, antes de que comencemos, quiero hacer algunos acuerdos, por favor, y es que todos saquen con qué anotar. Hoy no vamos a tener tablero. Yo aquí tengo mis notas y desde aquí vamos a compartir un poquito la información. Eh, pero fundamental que todos estén anotando. Hoy vamos a hablar de siete puntos que son muy importantes eh, dominar y tener claros. Uno va a llevar al otro, si ¿sí? todo tiene un orden secuencial. Pero es fundamental que estemos anotando, muchachos, para que no se nos vaya a pasar absolutamente nada y que una vez que terminemos de dar la información, ya cada uno de ustedes la interiorice, la repase y principal y más importante la ponga en práctica. Listo. Entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a hablar el día de hoy es que ustedes entiendan el momento de vida en el que estamos. Eh, la realidad no, no generar pánico ni, ni alarma ni temor, que eso ya desencargan los medios. La verdad muchachos, estamos en un momento de la historia de la humanidad que es nuevo para todos. De hecho, ningún país, ninguna nación, ninguna cultura, ninguna comunidad humana... En ningún momento de la historia había pasado por lo que estamos pasando hoy. Por consecuencia, es un momento en donde es normal sentir incertidumbre, pero también es un, es un momento en donde la humanidad va a renacer, eh, no solo eh, socialmente, sino espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, colectivamente. Eh, y no todos son malas noticias. De hecho, eh, hace unos minutos leía una noticia de que en Wuhan, por ejemplo, donde nació este este virus que nos está compitiendo a todos, el día de hoy se presentaron cero contagios, ya está eh, casi que 100% controlada la pandemia eh, y en los próximos días se espera erradicar el 100% de todos los casos en China. ¿sí? Eso quiere decir que ya le estamos cogiendo el tiro, ya estamos conociendo cómo controlar la situación. Entonces, pues créanme que a pesar de que va a ser un sacudón para muchos, es cuestión de tiempo y de que nos pongamos las pilas y de que hagamos caso de que la situación que estamos viviendo se solucione y podamos, eh, digamos, continuar con nuestra vida siendo un poco más conscientes. Sin embargo, tenemos que entender que independientemente de que las cosas se vayan a poner mejor, sí tenemos que ser eh, conscientes de la situación en la que estamos viviendo. Lo primero que quiero hablarles el día de hoy, el primer punto de los siete que vamos a tocar, es entender lo que nosotros tenemos en las manos. Actualmente eh, la humanidad está afrontando tres crisis principalmente. Está afrontando una crisis de salud, que ya todos lo sabemos. Está afrontando una crisis económica, que incluso puede ser más grande la crisis económica que la crisis de la salud, porque hoy vemos la gran mayoría de personas que estaban buscando empleo, obviamente no a colocarse en los próximos días. Vemos independientes que tenían contratos, que les han cancelado sus contratos por los próximos meses, por sus, los próximos años, de hecho, eh, por, lo, por el resto del año, perdón. De hecho, tengo muy de cerca familiares independientes en el área del diseño, de la fotografía, de los eventos, en donde en este momento tienen cero contratos, cero entradas, cero ingresos. Hemos visto, no solo, solamente eh, en la empresa en la que trabaja mi madre, porque ella es docente, eh, más de 75 personas de 200 que trabajan allá ya las han despedido. Entonces estamos, eh, digamos, viviendo un momento de vida, muchachos, en donde las personas, más que nunca, Nunca se han dado cuenta que crear otra fuente de ingresos es fundamental. Hoy por hoy las personas son conscientes de que tienen que emprender, de que no pueden depender de una sola columna financiera. Por consecuencia, estamos viviendo también una crisis económica. Y la tercera crisis, además de la crisis de salud y de la crisis económica, es una crisis en... Emocional. la misma situación que vivimos eso ya obviamente todos lo sabemos las personas desafortunadamente están en paz. más que nunca la gente necesita esperanza más que nunca la gente necesita un norte más que nunca la gente necesita un líder recuerden que los líderes estamos llamados a ser partes a ser parte de dar optimismo en la sociedad recuerden que nosotros estamos llamados a brillar a servir a colaborarle a las personas a ser alguien en quien las personas puedan encontrar. Entonces, les cito esas tres crisis porque gracias a Dios en las manos tenemos un negocio que parece casi casi increíble, porque Ganxel es el único proyecto, no lo llamemos negocio, el único proyecto que actualmente tiene 100% capacidad de solucionar la crisis de salud. Obviamente, no es que esto sea un medicamento y sea la vacuna, pero al ser una enfermedad viral, el ganoderma en caso de contagio, y si alguno de ustedes le llega a dar coronavirus, por favor, bóguese dos o tres tarros de cápsula en una semana y usted se va a quedar aterrado de cómo el producto va a durar en su organismo y va a ayudarle a eliminar todo ese tipo de contagio y todo ese tipo de toxinas que usted va a albergar en caso de que lo llegue a tener. Tenemos un negocio, muchachos, que le da la posibilidad a la gente de ser productiva desde su casa, de empezar a construir desde ya una fuente de ingresos virtual, una fuente de ingresos sin fronteras, una fuente de ingresos sin costos, una fuente de ingresos sin riesgo, una fuente de ingresos que da una estabilidad económica real. Seguramente casi todos los que están conectados el día de ayer jueves recibieron una comisión en sus casas de lo que generaron hace... 15 días con Ganoexcel, Yo ayer me quedaba aterrado, yo miraba mi aplicación de Bancolombia y ver pago interbancario Gano excel SA un dinero que créanme muchachos, una persona trabajando un salario mínimo todo un año no se lo ganaría. Si sumara los 12 meses de salario mínimo no se lo ganaría y que en una sola semana eso te llegue a tu casa en semejante situación que estamos muchachos, esto es una bendición. De hecho, pues se los quiero compartir para que lo entiendan. Solamente ayer me consignó Ganoexcel más de 9 millones de pesos. Y yo tengo 24 años. Si yo saliera a buscar un empleo, seguramente ni lo encuentro. Y si lo llego a encontrar, me ganaría millón 1.500.000. Y con un negocio como esto, producir semanas de esa, de, esa, de, esa, de esa índole, muchachos, es una cosa muy loca. Y lo mejor es que cualquiera lo puede hacer. Cualquiera no solo lo puede hacer, sino que todos lo necesitan. Entonces, estamos llamados a llevar nuestra oportunidad para empezar a generar un cambio económico y para que las personas puedan solucionar su situación económica. Y lo tercero, Gano Excel es la herramienta a través de la cual también podemos llevarle esperanza a la gente. Créanme, muchachos, yo seguramente en sus familias lo están viendo, en sus círculos cercanos lo están viendo. La gente. Está en ocasiones desesperada. Yo hace poco hablaba con unas personas que me decían: o sea, si la cuarentena llega a durar más, los ahorros que tengo me van a durar hasta el otro viernes, porque no tengo cómo más producir, no me han pagado, no tengo contratos, no me genera, eso no me genera ingresos. Y a veces las situaciones económicas terminan generando un colapso emocional en las personas. El hecho de tener en las manos una oportunidad tan grande como Gano Excel es llevarle a las personas un parte de que todo puede mejorar, de que todo va a estar bien, de que el futuro va a ser mejor. Entonces es muy importante que ustedes entiendan lo que tienen en las manos porque esto parece como mandado del cielo, muchachos, una respuesta tan completa. O sea, que Gano Excel fuera un negocio para ganar dinero, pero que su producto fuera, qué sé yo. Seguros de vida o viajes, como vemos muchas redes de mercadeo de viajes, pues sería una oportunidad a medias, porque sí, puede que produzca ingresos, pero ¿para qué rayos en este momento un viaje o un crucero? O si nuestro negocio fuera una red de trading, pues sí, muy bueno el negocio, pero ¿para qué el trading cuando necesitamos salud? O si nuestro producto solo fuera salud y no hubiera detrás de eso la posibilidad de generar un ingreso, sería una oportunidad incompleta, sería una oportunidad medias. Pero Gano Excel es completa, es salud, es la posibilidad de generar ingresos y es la posibilidad de darle un parte de tranquilidad a las personas. Eso muchachos es un regalo que tenemos. Y también tenemos que entender que todo regalo implica una gran responsabilidad. Es nuestra labor y es nuestra tarea llevarle esto a... A la mayor cantidad de personas entendiendo lo anterior una vez que tú ya entiendes lo que tienes en las manos entiendes el poder de oportunidad que la vida te ha entregado es supremamente importante que entiendas el segundo punto ya sabes que tienes una oportunidad gigante en tus manos la segunda pregunta es qué vas a hacer con ella ¿Sí? y aquí quiero hablarte del segundo punto que quiero tocar hoy es un tema que seguramente nunca han escuchado que se llama, define tu por qué. ¿Cuál es tu por qué? ¿Por qué estás haciendo este negocio? En este momento tú, ¿qué situación estás viviendo? ¿Qué realidad estás, estás viviendo en tu casa? Eh, posiblemente pueda ser tú o pueda ser alguien de tu familia el que esté afectado por la crisis económica actual. De pronto, no sé, haz un alto y mira a tu alrededor y pregúntate cómo está la situación económica de tu familia, de tus seres cercanos. Y si eso no te motiva, no sé qué rayos te va a motivar. Quiero que antes de que les diga qué vamos a hacer propiamente para sacarle provecho al negocio, usted vuelva y defina su porqué. Pregúntese por qué razón para usted hacer este negocio en este momento no es opcional, es obligatorio. ¿sí? Vuelva y defina ese porqué. Les voy a contar un caso personal. Si por alguna razón yo no estuviera haciendo este negocio, muchachos, créanme que yo no sabría cómo hacer para que mis papás pudieran comer, pudieran cubrir sus gastos, pudieran estar tranquilos. Cuando yo arranqué en este negocio, ese era mi porqué inicial. Yo arranqué a los 17 años y lo que a mí más me obsesionaba era pagarle sus deudas, poder a mis papás ponerlos a vivir tranquilos, poder pagar mi universidad, poder cubrir mis gastos, poder ayudarles a mis hermanos económicamente cuando tuvieran dificultades. Y ver que todo eso que yo deseaba, todo eso por lo que yo trabajé, hoy por hoy gracias a este negocio lo pude cumplir. Y que si por alguna razón la crisis se alarga un poco más, saber que he podido construir estabilidad para mí, para mi familia, muchachos, eso vale toda la pena del mundo. Ahora, eso no se los digo por mí, porque no importo yo, importas tú. Pregúntate en este momento por qué razón es fundamental hacer este negocio. Y quiero que te tomes esa respuesta muy en serio, o sea, respóndete eso con, con el corazón en la mano. ¿Por qué hacer este negocio no es una opción para ti? Porque cuando tú tienes un por qué serio, respetas la oportunidad que tienes. Yo he conocido cientos de personas en este negocio que juegan con Gano Excel y piensan que esta oportunidad es como, sí, algo hay que tienen eh, para hacer en los tiempos libres o cuando no tienen nada para hacer. También he conocido personas que me dicen, Gano Excel es mi plan B. Mi plan A es mi empleo. Y yo internamente digo, ay Dios mío, este no ha entendido, espero nada. Porque, muchachos, Gano Excel no puede ser nuestro plan B, Gano Excel tiene que ser nuestro plan A y el empleo tiene que ser el plan B. Así le dediques ocho horas al día al empleo y dos horas al día a Gano Excel, Gano Excel tiene que ser tu plan A y tienes que entender que el empleo es prestado, que el empleo te, van a, te va a generar un ingreso mientras te necesiten, pero si te dejan de necesitar eso a lo que le estabas dedicando tu vida, te vas a dar cuenta que ya no es tuyo, que va a desaparecer. Pero tu plan A tiene que ser crear tu fortuna, tu plan A tiene que ser crear tu riqueza, tu plan A tiene que, este, tiene que ser este negocio o tiene que ser algo que tú estés desarrollando que te vaya a dar libertad financiera. Solo que pues hoy por hoy una oportunidad que nos permita generar libertad financiera de manera democrática es, es muy difícil de encontrar. Entonces, entendiendo eso y que tú ya definas tu por qué y que tú en tu cabeza digas fue pucha, tengo que hacer este negocio sí o sí por esto, por esto, por esto y por esto. Ese momento hace que tú ya dejes de jugar con el negocio. Ese momento hace que tú tomes una decisión con el corazón. ¿sí? Y antes de hablarles de los cinco puntos siguientes, quiero que hoy todos los 700 que están conectados en este momento tomen una decisión para que los minutos extra que vamos a conversar pues no sean un gasto y lo puedan, pues si quieren se puedan salir y desconectar de la reunión. Quiero que tomen una decisión y es si realmente van a hacer este negocio con toda o no lo van a hacer. Miren, muchachos, lo único que tenemos: los diamantes. Y esa es la razón por la que somos diamantes, es que un día nos decidimos hacer este negocio con toda, hasta el final, con el corazón, no importa qué, independientemente de lo que se nos atraviese, independientemente de los obstáculos, los diamantes hubo un momento que fue un antes y un después, y dijimos, pucha, a partir de hoy voy a meterle el alma a este negocio, a partir de hoy voy a dejar de sacar excusas, a partir de hoy voy a dejar la pereza, a partir de hoy voy a dejar la indisciplina, a partir de hoy me voy a dejar de procrastinar mi éxito. Ese momento es crucial, pero es un momento al que uno tiene que llegar. Porque si usted hoy no tiene los resultados que desea, si a usted ayer no le pagaron lo que quería que le pagaran, no es porque no tenga capacidad de ser diamante. Todos tenemos la capacidad, todos tenemos la semilla de grandeza en el corazón. El problema es que no nos hemos decidido a sacarla, no nos hemos decidido a abonarla. Por favor, hoy más que nunca es fundamental que usted se decida y. Usted personalmente no lo tiene que decir a nadie. Pregúntese, ¿será que yo sí voy a ser diamante? Y si la respuesta es no, entonces desconéctese, ya, no pierda más tiempo con esto. Pero si usted realmente la quiere hacer en grande, por favor, que hoy sí sea el momento en donde usted empiece a hacer este negocio con el corazón. Porque créanme, muchachos, que esta oportunidad, si usted le imprime el esfuerzo correcto y le imprime el corazón, le va a cambiar la vida de manera absoluta. Y eso que usted acaba de definir en su porqué créame que se va a hacer realidad. Hace poco yo estaba pensando, Mr. Leao un seng el fundador de Gano Excel, es una persona que yo creo que tiene que tener una bendición de Dios y tiene que tener una sabiduría de demasiada oraba, porque hace 38 años que este señor empezó a, a investigar un hongo, empezó a desarrollar un producto que iba a cambiarle la salud al mundo entero y empezó a montarlo en un modelo económico que iba a transformar la economía y la conciencia de millones de seres humanos, y que hoy por hoy, eso que él inició hace tantos años, pueda ser una de las mejores respuestas para una crisis social y humanitaria. Yo creo que este tipo tiene que tener un favor y tiene que tener una bendición tan poderosa, muchachos, y tuvo que haber sido escogido para algo tan grande que a tantas personas hoy por hoy en el mundo nos está cambiando la vida. Por favor, entienda lo que le llegó. Y si es así, y si usted lo va a hacer con toda, empiece hoy a hacerlo de verdad. Y entendiendo lo anterior, quiero hablarles del tercer punto. El tercer punto para poder hacer GameXcel 100% virtual es desarrollar disciplina. ¿sí? Si tú no tienes un por qué... No vas a tener motivación para ejercer la disciplina. La disciplina es hacer lo que tú tienes que hacer así no tengas ganas. Pero si tú no tienes un porqué, sencillamente no te vas a esforzar a trabajar, sencillamente no te vas a esforzar a dar la milla extra. Si tú no tienes un porqué, sencillamente no te vas a comprometer con hacer las acciones todos los días. Y aquí quiero entrar un poco más en detalle con respecto al tema de la disciplina. La disciplina es hacer lo que tú tienes que hacer así no tengas ganas. La disciplina es hacer lo correcto y no lo fácil. En este momento estamos muchos de nosotros teniendo mucho tiempo libre, tenemos mucho tiempo de ocio y lo más probable es que en estos momentos lo más fácil sea ver Netflix, ver televisión, revisar redes sociales, hacer cantidad de tonterías improductivas. Eh, Qué sé yo, jugar videojuegos, jugar jueguitos en el celular, pero pregúntate si esas actividades realmente te están acercando a cumplir tu porqué o, antes al contrario, te están alejando. Hace poco escuchaba una frase de una persona eh, que admiro bastante y él decía que la pobreza es la sumatoria de horas mal utilizadas. ¿sí? La gente es pobre por lo que hace en su tiempo libre. La gente pobre en su tiempo libre ve noticias ves ve series lo desperdicia haciendo cosas improductivas prefiere entretenerse en lugar que educarse prefiere tener placer antes que ser productivo ahora no estoy con esto diciendo que pues, ves una película o, o jugar un juego con tu familia sea improductivo no 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 hablo es el común de las decisiones pregúntate si las decisiones que tú tomas en el día a día tienden a satisfacerte a corto plazo o a construir una gratificación a largo plazo. ¿A qué me refiero? Esta semana estaba hablando con un amigo y yo le preguntaba, ¿qué estás haciendo en cuarentena? Y él me dice, no, ya me he pasado como cinco juegos de Play. Y ahí, ¿no? una pelota. Y venga, ¿y cuánto dinero se sí ha ganado estos cinco días? Y él me dijo, no, nada, pues, estoy aquí en mi casa. Y yo, allá ah, ya. Usted no sabe que es usted con su celular puede hacer plata. Usted no sabe que hoy por hoy existen diversas plataformas a través de las cuales usted puede producir ingresos y ser productivo. Ahora, esa persona tiene código en Gano Excel, es muy curioso. Y yo le decía, usted no sabe que usted a través del código que tiene en Gano Excel, en estos tiempos, en estos días, puede estar haciendo plata y no disparando virtualmente balas a una cantidad de eh, figuras virtuales. Y él me decía, pero pues es que todo el mundo está como, pues todo el mundo está como en la casa, pues la gente no, no, no está dispuesta a ir a las reuniones, pues la gente no está pensando en eso. Y yo, es muy curioso lo que la perspectiva de las oportunidades significa. Mientras unos ven que no hay nada para hacer, otros vemos que está todo por hacer. Y yo internamente pensaba, precisamente por eso, la gente está toda guardada en su casa, todo el mundo tiene tiempo para escuchar una información a través de un medio virtual. Si la gente no tiene trabajo y no tiene nada para hacer, precisamente es porque tal vez están cuestionando de que tienen que empezar a crear otras fuentes de ingreso y están esperando que de alguna forma les llegue algo y puede que eso que ellos están esperando seas tú, sí, muchachos es fundamental tener disciplina. Ahora disciplina es hacer ciertas actividades todo el tiempo. Quiero que se lleven este mensaje y es que todos estos días que vamos a estar en casa o que vamos a procurar guardarnos un poco socialmente hablando, garanticen Hacer ciertas acciones todos los días que les voy a decir a continuación. Háganse de cuenta que es su empleo. Háganse de cuenta que es una lista de tareas y que todos los días tienen que hacer esto que les voy a decir a continuación. Y si ustedes de manera disciplinada lo hacen, créanme que no se tienen que demorar más de tres horas. No se tienen que demorar más de dos horas. Dedíquenle todos estos días de dos a tres horas productivas a Gano Excel. Y les prometo, muchachos que el negocio les va a generar muchísima productividad estos días. Ahora, esas acciones son las siguientes. Primera acción. Todos los días, todos los días, todos los días mientras estés en la casa le vas a presentar el negocio mínimo a dos personas. Sí, a través de un medio virtual y ya les voy a enseñar cómo vamos a llamar a la gente y cómo les vamos a presentar el negocio. Mínimo dos personas todos los días. Sí eso significa que en un periodo de cinco días pues le vas a contar el negocio a 10 personas ahora bien para los que quieran hacerse diamantes y para los que realmente quieran pasar un siguiente nivel no van a ser dos todos los días van a ser cinco todos los días se van a conectar con cinco personas diferentes y se les va a dar a esas cinco personas la información del negocio o del producto y ahorita vamos a hablar de cómo lo vamos a hacer sí cinco personas de dos a cinco personas diarias número 2. Te vas a reunir con tu equipo de trabajo o con dos o tres personitas con las que estés trabajando más de cerca a capacitarlos y a entrenarlos dentro del negocio. Garantiza apoyar a las personas de tu equipo a que también logren hacer esas de dos a cinco presentaciones todos los días. Apaláncate de este tipo de medios. Puedes hacer cofis virtuales a través de aplicaciones como Zoom, como Skype, como YouTube, en caso de que puedas contar con un canal que te lo, que te lo eh, proporcionen. Sí número 3. Y esta pues iba a ser de los últimos puntos, pero se los quiero tocar desde ya. Aprovechen el tiempo libre para educarse mucho. Esto es demasiado importante. Escúchense por lo menos dos entrenamientos, dos videos diarios. Procuren todos los días, muchachos, estarse leyendo 15-20 páginas. Ahorita les voy a recomendar algunos libros que se pueden leer. 15-20 páginas de un libro de crecimiento personal. Y se van a dar cuenta que si ustedes le empiezan a mandar información positiva a sus cerebros, eso va a generar un antes y un después en sus procesos y la forma en la que están desarrollando el negocio. Desarrollen disciplina para hacer ese tipo de actividades todos los días. Ahora, yo sé que es... Es, es muy probable que uno se vaya distrayendo, se desenfoque en estos días, se esté viendo una serie muy buena y cuando menos piensa lleva 16 episodios y se le fueron 14 horas de su día, pero saquen el ratico para dedicarle a su negocio. Recuerden que desafortunadamente Gano Excel es un negocio sin jefes, ¿sí? Y eso es lo malo de Gano Excel. Lo malo de Gano Excel es que no tiene jefes. Y digo que es algo malo porque las personas no estamos educados. Para no tener jefes, las personas necesitamos una figura de autoridad permanente que nos diga todo el tiempo lo que tenemos que hacer. Cuando tú tienes un empleo, necesitas que tu jefe te dé las instrucciones, porque si tu jefe no te da instrucciones, sencillamente tú no haces nada. Si tú vas al colegio o a la universidad y no hay un profesor, es decir, no hay una figura de autoridad que te dé instrucciones, que te diga qué tareas hay, pues tú no te vas a inventar ninguna tarea ni te vas a, de manera proactiva a, a, a investigar los siguientes capítulos del libro de las próximas clases, no. Ahora, cuando nosotros entramos a este negocio, nos encontramos que no tenemos una figura de autoridad que nos obligue a, que nos dé instrucciones todo el tiempo. Por consecuencia, más que disciplina, tenemos que desarrollar autodisciplina, obligarnos a hacer lo que tenemos que hacer, forzarnos, ser con nosotros mismos autoexigentes, ser los jefes más crueles, porque si tú con mi, contigo mismo, perdón, eres exigente, te esfuerzas, te tallas, te pones metas grandes y hasta que no te cumplas a ti mismo no paras de hacerlo, estás condenado a ser exitoso. Todos los más grandes empresarios y todas las personas de éxito a lo largo de la historia de la humanidad han sido personas que se autoexigen, que no son complacientes consigo mismos, que no se tratan de manera dócil, sino que se tratan duro. No en el sentido de ser masoquistas, sino que se exigen. Y cuando una persona desarrolla el hábito de autoexigirse, de autoesforzarse, de comprometerse con la excelencia, de dar la milla extra, de dar más de lo que ha venido dando, es ahí cuando se empieza a estirar el músculo cuando se empieza a estirar el caucho ¿sí? y por consecuencia los resultados empiezan a llegar entonces hasta ahora vamos a hacer un resumen de lo que llevamos primer punto comprender la oportunidad que tienes en las manos y entender que ganó excel es la respuesta a las tres crisis que estamos viviendo en este momento número dos define nuevamente un por qué qué situación estás viviendo que es determinante solucionarlo ya y que eso haga que tú te comprometas y desarrolles disciplina. Llevamos esos tres puntos: entender lo que tenemos, volver a definir nuestro por qué y el por qué nos va a dar motivación y energía para disciplinarnos, hacer las acciones. Ahora les voy a dar algunos tips y les voy a dar algunas capa, eh, 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 consejos, perdón, sobre cómo vamos a ser más efectivos en el negocio. Entonces, cuarto punto para tener eh, un negocio 100% virtual. Este es muy importante. Podría decir que puede ser el más gano importante. Es un gano tip. Entonces, póngame cuidado. Vamos a prospectar por redes a todo el mundo. Y lo vamos a hacer con un interés genuino, una escucha atenta y una visión de esperanza. Entonces... Aquí les voy a poner la primera tarea. Apenas si acabe esta capacitación, cada uno de ustedes va a entrar a Facebook. Cada uno de ustedes va a entrar a Instagram. Cada uno de ustedes va a hablar con su familia y le va a pedir referidos. Cada uno de ustedes va a coger el anuario del colegio, ¿sí? Y va a volver a pensar en toda la gente que usted ha conocido a lo largo de su vida y vas a volver a hacer una lista de contactos. No importa si ya les presentaste el negocio hace tiempo, no importa nada. Quiero que por favor vuelvas y hagas una lista de contactos completica con to toda la gente que has conocido en tu vida. Si la haces bien, esa lista puede llegar a ser incluso de hasta mil personas. Pero por lo menos, quiero que apenas colguemos esta videollamada, vas a hacer una lista por lo menos de 300 personas, por lo menos. Y lo que vas a hacer es que vas a empezar a conversar con esas personas. Ojo, no las vas a prospectar para el negocio, pero quiero que hoy te enfoques en saludar a Raimundo y todo el mundo. O sea, a todo el mundo hoy lo vas a saludar y le vas a preguntar cómo está. Quiero que te intereses genuinamente por cada persona, pregúntale cómo está pasando su cuarentena, pregúntale por su familia, pregúntale por su trabajo, pregúntale cómo lo ha estado afectando la situación en este momento, ¿sí? Es súper importante, muchachos. Es súper importante que le pregunten a Todas esas personitas con las que van a empezar a conversar, cómo están en este momento y desarrollen un interés genuino por ellos. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Eh, usted le escribe a un amigo del colegio que se llama Alexis y le pregunta: Alexis, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo va todo? Hey, ¿qué más? ¿Cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Súper bien, hermano. ¿Y vos? ¿Cómo estás pasando la cuarentena? ¿Cómo está todo? No, hermano, estoy. Pues gracias a Dios, bien, todavía no me nos ha pegado el bicho ese, pero hermano, estoy súper estoy estresado. ¿Por qué, hombre, Alex? Contame. Vean muchachos, la gente en este momento más que nunca necesita un oído amoroso, un oído empático, alguien que realmente se interese por cómo están. Quiero que por favor le quiten a la gente el signo Pesos. Quiero que por favor no piensen más en la gente. Como un bono, y menos en este momento. Nosotros, en este momento, claro, con Gano Excel vamos a ganar demasiada plata, pero nosotros, en este momento, no tenemos un negocio, tenemos una misión social, tenemos una caridad, tenemos una obra social en nuestras manos que tenemos que llevar a la gente de manera genuina. Por eso, este entrenamiento se está dando, y todos los entrenamientos de esta semana se están dando a todos los equipos independientemente de si me sumas si no me sumas si es cross line si es a si es down line no importa es que no se trata de nosotros muchachos se trata de la gente que está allá afuera llevada del berraco entonces posiblemente para continuar el equipo Alexis te, me dice no eh, para continuar el ejemplo es que el equipo Alexis me dice Juan, oh, no hermano lo que pasa es que yo tengo un restaurante y no ha ido a nadie al restaurante me tocó cerrar el restaurante todos estos días y la verdad hermano es que los créditos no han, no dan espera, las cuentas no dan espera, hermano, yo no sé qué hacer, yo estoy desesperado. ¿Qué te está queriendo decir? Por favor, necesito que alguien me ayude, necesito ayuda, necesito que por favor me llegue una bendición de alguna parte porque estoy desesperado. Recuerden que la crisis en este momento está dividida en tres: crisis de salud, Crisis económica y crisis de desespero. La gente en ocasiones está desesperada. Entonces, pues es muy sencillo. Tú le dices, Alexis hermano, ven, yo creo que tengo algo que te puede interesar. Yo creo que tengo algo que te puede servir. Y la verdad no me perdonaría a mí mismo no contarte lo que tengo. Porque si yo te muestro algo con lo que en este momento puedes empezar a generar una fuente de ingresos extra con lo que puedes cuidar la salud de tu familia y con lo que puedes volver a tener esperanza para que las cosas mejoren. Si yo te muestro un proyecto que podemos hacer ya vos y yo para solucionar la situación que estás viviendo, ¿te interesaría escuchar de qué se trata lo que estoy haciendo? Muchachos, obvio les van a decir que sí, obvio les van a decir que sí, pero vuelvo y repito, y esto se los he dicho siempre en todos los entrenamientos, a la gente no le interesan las redes de mercadeo. A la gente no le interesa Gano Excel. Si ustedes salen hoy a llamar gente a decirle, hola, te quieres meter a Gano Excel, hola, te quieres meter a Gano Excel, hola, te quieres meter a Gano Excel, obviamente te van a decir, no me interesa Gano Excel, estoy pensando en de todo menos a meterme en una pirámide de esas, que es lo que piensa la gente. La gente no quiere hacer Gano Excel, a no ser que Gano Excel sea la única herramienta a través de la cual en este momento una persona pueda solucionar su situación económica, su situación de salud, su situación emocional. Ese simplemente fue un ejemplo, pero tú puedes hablar también con un primo que, te voy a poner un ejemplo, tiene un empleo en una compañía de, no sé, una compañía de qué, de um, transporte. Entonces, tu primo trabaja en una aerolínea, por poner un ejemplo. Y entonces tú lo saludas y le preguntas, ¿cómo estás, primo? ¿Cómo va todo? No, primito, bien, hermano, en la casa con la familia, pero muy preocupado. No jodas, preocupado, porque estás preocupado, primo. No, primo, lo que pasa es que hermano, la empresa se está yendo a pérdida. Eso ya está muy caliente, hermano. Eso están hablando de que van a recortar un montón de gente, de que nos vamos a quedar sin trabajo, han cancelado el 90% de las transacciones a través de esa, de esa empresa. Y yo estoy muy preocupado, hermano, por el futuro, porque la verdad yo no sé qué voy a hacer. ¿Qué te está queriendo decir? Primo, si yo te muestro algo en lo que podemos empezar a trabajar desde ya, desde la casa, que nos permita crear otra fuente de ingresos que nos dé estabilidad económica, una fuente de ingresos que nos permita no depender de un empleo, sino que independientemente de las crisis y de las situaciones que puedan llegar a suceder, podamos contar con un seguro financiero. Si yo te muestro algo con lo que podemos blindar a tu familia y lo trabajamos juiciosos de 6 a 12 meses, te interesaría escuchar algo que nos pueda ayudar a los dos. Muchachos, las personas siempre les van a decir que sí, y más en este momento. Hoy más que nunca la gente es consciente de que tiene que hacer otras cosas. Hoy más que nunca la gente va a decirle que sí a una oportunidad. Hoy más que nunca es el momento de presentar este negocio hasta quedarnos afónicos. Hoy más que nunca, muchachos, es donde más directos te vas a firmar, donde puedes subir más rangos si eso es lo que deseas, donde te puedes calificar a Malasia si eso es lo que deseas. Pero no es porque estemos buscando únicamente generar ingresos con la gente, sino porque tenemos la respuesta para la situación que las personas tienen. Y no llevarle esta oportunidad a la gente es una irresponsabilidad social. Si usted conoce gente que la esté pasando mal y usted no le ha contado este negocio, usted es un delincuente social, porque hágase de cuenta que usted tuviera la vacuna del coronavirus y no la comparta. O sea, usted lo que merece es un canazo. O que lo meta a la cárcel. Es lo mismo, si usted en sus manos tiene una herramienta que le puede dar esperanza, le puede solucionar la economía y le puede solucionar el tema de salud a la gente y no la comparte, déjeme decirle que usted es un irresponsable. Si a usted le da miedo llamar a la gente, usted es un irresponsable y no ha entendido lo que tiene en las manos. Recuerde que no se trata de usted, se trata de la gente. Ah, que la persona me dijo que no, listo, si te dijo que no, Dios lo bendiga, no importa, es que nuestro trabajo no es que nos digan que sí o que nos digan que no, nuestro trabajo es llevarle la oportunidad a la gente y el que la quiera tomar, bien, y el que no, pues peor para él, ¿sí? Pero que por miedo no te prives de llevarle la, la oportunidad a las personas, no importa qué diga la gente, no importa si te dicen que no, no importa, simplemente cumple con tu parte, que es sembrar, que es llevarle la oportunidad a las personas y ellos ya se encargarán de tomar la decisión. Pero la clave para presentar bien el negocio es escuchar, conectar, identificar qué quiere la gente, qué problemas tiene y sencillamente vender soluciones. Recuerden que nosotros somos solucionadores de problemas, nosotros vendemos anestesia para el dolor, nosotros vendemos solución a la crisis. Ese es nuestro trabajo, nosotros no vendemos una red de mercadeo ni un multinivel, vendemos solución a problemas. ¿Está claro? Ahora bien, una vez que entendemos este cuarto punto, que es el tema de prospectar a las personas y hacer una lista completa, el quinto punto, recuerden que son siete, el quinto punto para hacer Gano Excel 100% virtual es aprender el principio de la edificación. ¿Sí? ¿De la qué? De la edificación. Muchachos. Cuando ustedes vayan a conectar a una persona a darle la información del negocio, les voy a poner un ejemplo como el que les estaba dando con Alexis, ustedes le van a decir lo siguiente, Alexis ve. Me gustaría explicarte lo que te quiero mostrar a través de una videoconferencia con un socio que es una persona con mucho conocimiento, con mucha trayectoria empresarial. Es una persona muy, muy, muy capacitada en este proyecto que te queremos contar. Y créeme que lograrle sacar a él 20 minuticos, Alexis, es un privilegio, es muy complicado. Pero entendiendo la situación en la que estamos, mi hermano, yo sí o sí, como sea, voy a hablar con él para sacarle a usted 20, 30 minuticos y le vamos a contar la información. Eso sí, si yo logro sacarle 20 minuticos con alguien que realmente domina el tema y conoce bien la información, ¿usted está dispuesto a conectarse 40 minutos, una hora, media hora con alguien en una videoconferencia para que le expliquemos qué es lo que vamos a hacer? La persona te va a decir, por supuesto, pero. Antes de mandar un link, como nos lo enviaba el diamante Juan Sebastián Gómez a través de un video, nos enseñaba este consejo. Nosotros tenemos que decirle a esa persona a la que le queremos presentar el negocio que es supremamente importante que abra su mente, que lo vas a conectar con alguien con mucho conocimiento, que es la persona que te va a apoyar en la presentación. Dile a la persona si lo vas a conectar a un coffee virtual, si lo vas a conectar a una cerradera. Antes de mandarle el link, dile lo valioso de la información que va a recibir. Dile que una conferencia como esa sería imposible encontrarlo hoy por hoy y si se encuentra sería supremamente costosa. Miren muchachos, ustedes en este momento afortunadamente están contando con un equipo de diamantes que estamos comprometidos con ustedes, que todos los días estamos sacando entrenamientos del mejor nivel, estamos sacando los mejores coffees para ustedes, estamos desarrollando las mejores presentaciones para ustedes, ¿sí?, Estamos dándoles permanentemente espacios para que ustedes se apalanquen. Su trabajo es edificar esos espacios, decirles a sus invitados lo valiosa de la información que van a recibir, antojarlos de que la escuchen y edificarnos a las personas que vamos a hablar en ellos. Decirles, estas personas que van a hablar son empresarios súper exitosos, son empresarios súper tesos, son personas con mucho conocimiento, con mucha experiencia, son personas que una conferencia con ellos podría costar todo el dinero que usted quiera, pero de manera gratuita, por la situación que estamos viviendo, van a dar una conferencia virtual hoy a X hora y solamente me queda... Un espacio para conectar a alguien. Yo se lo quiero dar a usted únicamente con el compromiso de que se conecte, apague el celular o, bueno, pues los distractores, se encierre en su cuarto, preste atención, saque un cuaderno y escuche. ¿sí? Si usted no me promete que se va a comprometer y le va a dar valor, entonces no le mando el link. Pero si la persona te dice sí, mándemelo, mándemelo, mándemelo lo que yo escucho, eso logra que la persona se si antoje, le dé valor a la información y por consecuencia esté más presta a escuchar porque es normal que a través de herramientas virtuales como estas pues se empiece a generar cierta dispersión la gente se distraiga la gente empiece a chatear como muchos de los que están conectados que sé que están chateando y viendo pendejadas no mentiras pero cuando ustedes se edifican cuando ustedes le dan valor a la conferencia, cuando ustedes tienen postura para decirle lo importante que es el espacio al que van a conectar a ese invitado, créanme que la persona también le va a dar valor y también se va a enfocar. Les voy a enseñar cómo presentar el negocio de manera correcta en estos momentos. Personalmente muchachos, lo que a mí más me funciona y lo que más me conecta es hacer one-to-ones. O por lo menos, máximo tres o cuatro invitaditos en simultánea. No digo que los coffees virtuales masivos sean malos, de hecho, son muy buenos. Siempre y cuando, son buenos siempre y cuando tú hagas un trabajo de hacer un precierre. Entonces, se los voy a explicar. Primero les voy a explicar cómo hacer un one-to-one -one, y luego les voy a explicar cómo hacer los cofis virtuales entonces un one to one es muy sencillo supongamos que yo no sé o yo no soy quien voy a presentar el negocio sino que la persona que me va a ayudar en la presentación es un amigo que se llama miguel sí y resulta que miguel pues es una persona con mucho conocimiento en el negocio tiene resultados tiene rango en fin y él es quien me va a ayudar en las presentaciones entonces yo alexis mi invitado yo le digo Alexis, yo le voy a presentar a alguien que es un empresario súper teso, es una persona con mucha experiencia, es una persona con mucho conocimiento. Yo conversé con él y él me dice que puede sacarnos un espacio esta tarde a las 4 de la tarde. Únicamente con una condición y es que usted se disponga a escuchar la información, que usted abra su mente y entienda, porque si usted comprende lo que le vamos a explicar ahorita hermano, esto que le vamos a mostrar es precisamente la herramienta para que usted saque adelante su restaurante, saque adelante su familia y les pueda dar una estabilidad económica mucho mayor. Entonces, si yo logro cuadrar la reunión con él, usted me promete que se dispone y presta atención y se enfoca en escuchar la información que le vamos a dar. Él efectivamente me dice, listo, perfecto. Entonces ahí yo ya le digo a Miguel, Miguel, a través de Zoom o a través de una videollamada de WhatsApp o a través de X o Y herramienta, tengo un invitado para que presentemos el negocio. Eh, puedes utilizar programas como OES para compartir, compartir pantalla, el plan servilleta o lo que tú quieras o con un tablero, en fin. Eh, ¿Me puedes ayudar con la presentación? Miguel efectivamente te dice que sí. Y, Ahí si lo conectas con tu invitado, Miguel se encarga de, de hacerle la presentación o, o tu líder, quien sea que sea. Y después de eso le vas a hacer las tres preguntas básicas de cierre. Primera pregunta, ¿qué fue lo que más te gustó, de lo que acabaste de ver, Alexis? Seguramente él te va a decir el negocio, el dinero, el producto o todo en general. Segunda pregunta, ¿ves una oportunidad para ti en el negocio? La persona lo más probable es que te diga, por supuesto ve una oportunidad, lo quiero hacer. ¿Okay? Tercera pregunta. ¿Qué te hace falta para que arranquemos de una vez? ¿Cómo nos conseguimos el dinero para pagar ya? Esto es muy importante, muchachos, que ustedes aprendan a cerrar de manera virtual. Díganle a las personas que es fundamental que empiecen a arrancar rápido, porque todos los días están ingresando nuevas personas. Háblenle a la gente de la siguiente manera: díganles, vea, las personas a nivel nacional e internacional se están dando cuenta que en estos momentos hacer un negocio como estos es fundamental. En los últimos días la cantidad de afiliaciones se ha explotado, o se han ingresado miles y miles de personas porque entienden que esto es un negocio más inteligente para crear riqueza. Entonces es súper importante que usted eh, de alguna forma u otra acelere su ingreso para que asegure su posición dentro de la red. Si usted arranca ya, las personas que arranquen esta tarde, mañana, este fin de semana, usted le pueden quedar debajo. Pero si usted se demora cuatro, cinco, seis días más, puede que todas esas decenas o cientos de personas a las que les vamos a seguir presentando todo el tiempo, todos estos días, muchos de ellos arranquen, de ellos arranquen primero que usted. Entonces, cómo nos conseguimos ese dinero ya mismo a quién le pedimos una tarjeta de crédito, a quién llamamos y vamos a hacer un plan de acción para que recuperemos esa inversión rápidamente. Ahorita les digo cuál es el plan de acción que vamos a hacer con los nuevos. Entonces, cuando ustedes le siembran urgencia a las personas, fíjense que el pago se empieza a acelerar. Ahora, les quiero dar también un consejo. El mejor cierre de todos, y esto se los he explicado y se los han explicado sus diamantes en muchas capacitaciones, es el cierre de... Corazón. ¿Y cómo es un cierre de corazón? Es decirle en este caso a tu invitado, que para el, para el ejemplo que estamos haciendo se llama Alexis, es decirle a Alexis de hermano, yo le doy mi palabra, que si usted arranca conmigo en este negocio, vea. Se lo prometo, hermano, yo le voy a ayudar, yo no lo voy a dejar solo, lo voy a capacitar, le voy a mandar todas las herramientas virtuales para que usted se eduque, le voy a enseñar un plan de acción para que si usted está dispuesto a trabajar, recuperemos esa inversión rápido. Y yo lo estoy invitando, hermano, para que a través de esta oportunidad saquemos su familia adelante y solucionemos la situación que estamos viviendo. Porque si no es este negocio, ¿qué otro negocio se le ocurre que podamos hacer hoy? O que podamos hacer en estas condiciones que nos permita generar unos ingresos como, lo que les acabo, como los que les acabo de mostrar. Muchachos, no hay otra forma si no gano Excel. Entonces, cuando usted se compromete genuinamente con la persona y le dice: Si yo me comprometo con usted en ayudarle y en enseñarle todo lo que usted necesita y en trabajar de la mano con usted para que saquemos su familia adelante, ¿hacemos el negocio o llamo ya mismo a alguien más que sí si quiera crear algo grande conmigo? Créanme, muchachos, que cuando usted demuestra un interés genuino de ayudarle al otro, no habla de usted propiamente, sino de él, y le habla de todo lo que usted le va a servir y de todo lo que usted le va a ayudar, las personas en usted ven una actitud honesta y sincera de servicio y créanme que se les van a empezar a sumar. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hacer los cofis? Cuando en tu equipo de trabajo te manden un flyer diciendo va a haber un coffee virtual y va a hablar el diamante tal, o va a hablar el oro tal, o va a hablar el platino tal, o el que sea, entonces tú a tu invitado, mismo ejercicio, le dices, mira, ahorita a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde o a la hora que sea. Vamos a estar conectados en simultánea muchas personas, decenas e incluso cientos de personas de diferentes ciudades, de diferentes países, escuchando la información de negocio que yo te quiero mostrar. Son personas de todo tipo, profesionales, empresarios, estudiantes, gente de todos los estratos y edades que están interesados en hacer este negocio. Gran parte de esas personas que se van a conectar ya están ingresando al negocio. O sea, esto está moviendo mucha gente, muchas personas se están vinculando. Entonces, eh, la persona que va a hablar ahorita en el espacio es una persona ta, 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 es una persona con mucho conocimiento, mucha experiencia. La información que te va a dar es supremamente valiosa. Yo quiero que por favor tú te conectes al link súper puntual, eh, a la hora que es, escuches y recibas bien la información, y apenas, apenas se acabe la explicación del negocio, yo te voy a llamar. Y vamos a llegar a un acuerdo. Al final de la explicación, tú me vas a decir si lo quieres hacer o no. Y si la respuesta es un sí. Cuenta conmigo, yo te voy a ayudar, te voy a enseñar todo lo que tú necesites. Fíjate que eso se llama hacer acuerdos antes del coffee. Dile a la persona cuánto va a durar el espacio. Dile, el espacio va a durar más o menos una hora. Necesito desde ya que me digas si estás dispuesto a sacar una hora para escuchar una información que te puede cambiar la realidad actual y te puede ayudar a mejorar tu economía. Dime de una vez si estás dispuesto a conectarte una hora porque si no, ese cupo que tengo disponible se lo doy a alguien más que dice que quiera tomar en serio su futuro. Entonces la persona te dice: No, hágale, pues yo me voy a conectar una hora juicioso. Eso también es importante que se lo digas antes de, porque si tú le dices, No, conéctate 10 minuticos y se da cuenta que la conferencia dura 40, 50, 60 minutos, pues puede también que se disperse un poquito. ¿Listo? Creo que hasta ahora ya ha sido entendiendo algunas cosas. Para todas las afiliaciones que se vayan a empezar a hacer, sea esp 1, esp 2, esp 3, la clave, muchachos, es que entre mucha gente independientemente del paquete. Recuerden, por favor, todas las personas que se afilien, envíen los documentos a través de los correos afiliacionesdoc.com.co y autorizaciones.com.co, que son las. Eh, autorizaciones cuando se hacen compras con tarjetas de crédito de terceros. Eso es súper, súper importante eh, porque no falta pues que afilies personas y no mandes la información y, y, y no, se, eh, no se puede hacer, eh, digamos, efectivo el pago. Ahora, recuerda también que nosotros tenemos aliados Logísticos, en este caso servientrega Entrega, que lleva producto a todas partes. Entonces utiliza mucho el back office para hacer las recompras, utiliza mucho servientrega Entrega para hacer los envíos a nivel nacional e internacional y apaláncate de todas las herramientas virtuales que tenemos. Listo. Muchachos, es súper, súper importante, entendiendo lo anterior, que ustedes desarrollen disciplina. Vuelvo y repito, como les dije al principio para que todos los días se comprometan, ni siquiera con su patrocinador, sino con ustedes mismos, teniendo en cuenta que tomaron ya la decisión de que lo iban a hacer en serio el negocio, que todos los días le contemos este negocio en Wantu one, one Coffee de dos a cinco invitados diarios. Para los que estemos dementes como yo y como todos los que estamos haciendo este negocio con toda... Mínimo 10 presentaciones al día, muchachos. La gente no tiene nada para hacer. En Medellín y en Bogotá la gente está en cuarentena metida en la casa. Este es el momento donde usted puede hacer 100 presentaciones al día en otras ciudades, en otros países. Contacte por redes sociales, muévase, escríbale hasta lo que se mueva. Aproveche, aproveche. O sea, les quisiera transmitir el mensaje un poco más contundente, pero lo único que le digo es que le hable a todo el mundo. Conecte a todo el mundo, edifíquele los links a todo el mundo, haga que nosotros trabajemos para usted. Cuando vaya a haber una conferencia de un diamante, simplemente edifíquele el link a todo el mundo, garantice que todo su equipo, que todos los invitados se conecten y permita que las plataformas como esta trabajen por usted y hagamos la magia. Solo ayer en la noche. Tuvimos una conferencia con el Diamante Royal Juan Pablo Restrepo sobre por qué ganó XE. Muchachos, se conectaban cientos de personas. Yo lo único que hacía era edificar. Conéctese, va a hablar uno de los empresarios más exitosos del mundo en redes de mercadeo a las 9 de la noche. Y va a dar un foro de negocio virtual donde le va a explicar cómo este negocio es la respuesta más poderosa a la situación actual. Pero solo le comparto el link. Si usted me promete que se va a conectar una hora, va a prestar atención y va a tomar nota. Listo, mándelo. Y se los mandaba. Pero siempre, antes de enviar el link, edifícalo súper bien. Sexto punto de la capacitación, recuerden que son siete y acabamos. El sexto punto es que mantengas a tu equipo unido. Mantengas a tu equipo unido. Hoy más que nunca, muchachos, es fundamental, es fundamental que las personas de equipo se mantengan unidas como familia. Obviamente no físicamente, pero sí virtualmente. Procura reunirte con tu equipo por lo menos una vez al día. O con esas personitas con las que más estás compartiendo, procura conectarte una vez al día y pregúntales cómo van. ¿Qué metas tienen? Hagan ciclo de éxito todos los días. Pregúntense qué metas van a tener para este día y para el siguiente y para el siguiente y para el siguiente. Pregúntales por los seguimientos, ayúdales a gestionar esos seguimientos y dales tips sobre qué videos puedes mandarle, a qué links puedes conectar esos seguimientos. Y de esa forma eh, empezará a generar eh, eh, el cierre de negocios. Porque a veces en este tipo de momentos es muy normal que nos desconectemos del equipo y que el equipo, y tú tienes un socio directo con el que no habla hace siete días, y eso es terrible, muchachos, porque fuera de que nos separan físicamente, pues si también nos separamos virtualmente ya estamos llevados del berraco. Es súper importante que te mantengas en permanente comunicación con tu equipo. Si tienes personas nuevas en tu organización, ayúdales a armar esta lista. Si tú ya tienes la capacidad de presentar el negocio, pon tus habilidades al servicio de la gente. Escríbele a un socio y dile, "Ve, te quiero ayudar hoy a hacer tres presentaciones. Conéctame tres personas que sean buenas, tres personas que tú crees que el negocio les pueda interesar. Edifica es que soy un empresario así, 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 y que tú les quieres mostrar una información a esas personas que les puede ayudar a mejorar la situación que vivimos. Y yo te voy a poner mis habilidades al servicio dos, tres horitas del día de hoy para que le contemos el negocio a cuatro o cinco invitados tuyos. Y fíjate que si tú te enfocas también en ayudarle a las personas de tu equipo y empiezas a hacer muchas presentaciones de equipo, vas también a garantizar un crecimiento colectivo. Enfócate también en que tus socios cobren. Obviamente enfócate tú en cobrar, pero también nuestra misión y nuestra labor es que todas las personas que están debajo de nosotros sigan cobrando, sigan llevando todos los viernes un cheque a sus casas, sigan pudiendo mercar gracias a lo que este negocio nos da. Entonces, muy importante que te mantengas conectado con tu equipo, haciendo planeación, organizando las listas de contactos, organizando los seguimientos, etcétera, 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 etcétera. ¿Listo? Otra cosa, garantiza conectarte por lo menos una o dos veces, a, eh, perdón, cada día o cada dos días conectarte con tu línea de auspicio, porque no es solo trabajar con el equipo downline, sino que tú también necesitas instrucciones de tus uplines, es decir, conéctate también con tu patrocinador, conéctate también con eh, las personas que han venido trabajando contigo, eh, desde que empezaste en el proceso, les voy a poner un caso. Yo, por lo menos una vez o dos veces, eh, cada uno o dos días, me conecto con mi patrocinador David Restrepo y con mi líder eh, en ascendencia, el Diamante Royal, Juan Pablo Restrepo. Yo le pregunto, Juan, ¿qué hacemos? Dame instrucciones, motivame, manteneme estallado. Obvio, ya en este nivel, pues él ya no me tiene que estallar, pero. De todas formas es súper importante que tú, si te sientes un poco bajito de energía, si te sientes emocionalmente eh, agotado, si te sientes estresado, si tienes una situación puntual que quieras conversar, busca ayuda en tu línea ascendente. Recuerda que uno en este negocio se queja hacia arriba y, desedifica, y edifica perdón, hacia abajo. ¿A qué me refiero? Si estás pasando un momento difícil, es normal, pero únicamente háblalo con tu línea ascendente y ahí vas a encontrar ayuda, vas a encontrar apoyo moral, vas a encontrar consejos e instrucciones. Pero para tu equipo, siempre positivismo, siempre optimismo, siempre visión de liderazgo. Recuerden, muchachos, que los líderes estamos llamados a hacer luz en la oscuridad, estamos llamados a ser parte de tranquilidad cuando la gente está entrando en colapso. Fundamental que te conectes con tu equipo, empieces a hacer una planeación para ayudarles y darles instrucciones a ellos de cuántas presentaciones hacer todos los días, de qué hacer con los seguimientos, pero que también mantengas permanente comunicación con tu línea ascendente. Búscalos tú a los de arriba, no esperes a que los de arriba te busquen a ti. Pide cuerda. A veces las personas a mí me dicen, Usted me tiene muy abandonado. Yo, ¿cómo así que abandonado? Si sí, usted eh, es mi patrocinador y no me llama hace 10 días. Sí. Y yo pues tengo un equipo en ocasiones que me demanda muchas ocupaciones y no es que yo no quiera estar pendiente de, la, de las personas, sino que sencillamente pues en ocasiones se me olvida o estoy en otras actividades. Entonces cuando a mí alguien me hace ese tipo de reclamo, yo le digo, búsqueme usted a mí que si usted espera que yo lo busque, puede que pasen algunos días y que no le llame, pero si usted me necesita, escríbame, que nosotros como líderes estamos siempre disponibles para servirles a ustedes muchachos en presentaciones, cofis, cierres, seguimientos, lo que necesiten. Muy bien. Séptimo punto, y terminamos. El séptimo punto dentro de nuestro negocio 100% virtual es que usted se capacite de manera intensiva, exagerada y constante. ¿A qué me refiero con esto? Este momento de cuarentena es el mejor momento para que usted se lea, se lea un libro cada tres días. Es el mejor momento para que usted escuche cinco audios todos los días. Es el mejor momento para que usted trabaje en su crecimiento personal. Hay gente que ahí me dice, es que yo no tengo tiempo para leer y por eso no leo. Pues bienvenido al momento en donde todos tenemos tiempo. Y les quiero contar algo demasiado importante referente a este punto. Miren, en el año 2017, eh, a mí me hicieron una cirugía maxilofacial. Siempre les cuento esta historia porque yo era muy feo. No mentira, sino porque tenía un problema en un hueso. Entonces me hicieron una cirugía maxilofacial y me tocó quedarme en cuarentena obligatoria un mes. O sea, tenía la boca cosida un mes completo. No podía hablar, no podía comer, nada. Todo me lo metían por un pitillo. Y me tocó quedarme en mi casa un mes completo. Obviamente yo me quería meter un tiro. En ese momento yo me acuerdo que yo era rango oro y la verdad mi negocio era normalito. Yo no cobraba mucho, yo era alguien promedio en Gano Excel. Pero yo me acuerdo que esa cuarentena obligatoria debido a mi cirugía fue un antes y un después en mi negocio. Porque me acuerdo que en un periodo de un mes yo me leí como seis libros. La magia de pensar en grande, piense y hágase rico cómo ganar amigos e influir sobre las personas, los secretos de la mente millonaria, los siete hábitos de la gente altamente efectiva y tus zonas erróneas. Me leí seis libros en un mes. Vean muchachos, yo me los leí, pero no solo leyéndomelos, yo hacía resumen, yo me lo estudiaba, yo literal me volví loco con mi proceso de crecimiento personal. Y yo dije, voy a aprovechar este tiempo para volverme un animal, para volverme el mejor, para volverme muy bueno, para dejar de ser promedio en Gano Excel. Porque ya llevaba cuatro años haciendo el negocio. Tres años. Y nada. Y yo, eh, no, ya voy a trabajar más duro en mí que en mi negocio. Voy a empezar realmente a cambiar mi manera de pensar. Voy a cambiar la información que tengo en mi inconsciente y la voy a cambiar por información de valor. Y eso solo se logra a través de educación y de capacitación. Muchachos, me leía esos libros y yo internamente me estallaba. Yo decía, ¿qué es esto? Esto es brutal, esto es impresionante. Yo me acuerdo que yo leía como dos horas diarias y en dos horas ahí le iba cascando. Me leía como 50 páginas todos los días. Y no es difícil, es simplemente comprometerse. A veces me leía hasta 100 páginas diarias. Y esos 30 días, muchachos, de educación constante, yo me acuerdo que yo volví al negocio después de que me quitaron la, la cosa que yo tenía en la boca y pude volver a hablar y... Ese fue el mejor momento y fue el momento de mayor convicción en donde yo dije, ya soy diamante, ya estoy preparado. Y a partir de ese momento mi negocio pasó a un siguiente nivel. Entonces muchachos, aprovechen este tiempo de... Eh, digamos, de soledad o de, eh, de, de ocio o de tiempo libre, para que nutran esas mentes, para que se eduquen mucho, para que se formen. Leanse libros como El negocio del siglo XXI, como Escuela de Negocios, leanse GoPro, leanse eh, El poder del pensamiento positivo, leanse Los Cuatro Acuerdos. Obvio, para ustedes hacerse diamante no necesitan leer demasiado, solamente necesitan presentar mucho el negocio, hacer seguimientos, transmitirle pasión a la gente y urgencia. Y aquí quiero hacer una salvedad, es más importante producir que capacitarse, pero capacitarse es fundamental para mejorar la efectividad y la mentalidad a la hora de producir. Porque tú no te vas a hacer diamante leyendo libros, créeme pero si sí vas a llevar tu conciencia y tu nivel mental y tu convicción a un siguiente nivel. Sin embargo, hay gente que solo se queda en capacitarse, 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 pero se muere el miedo de coger un teléfono y decirle a alguien, "Necesito que nos conectemos una hora ahorita, le voy a mostrar algo que le puede cambiar la vida." La formación sin acción es absolutamente inútil. El conocimiento sin llevarlo a la ejecución no tiene razón de ser. Recuerden que la capacitación es volverse más capaz. ¿Capaz de qué? De accionar. La única razón de ser de la capacitación es que tú te vuelvas capaz de salir a hacer cosas nuevas. Pero si la capacitación sin salirla a aplicar carece de razón de ser. Entonces, capacítate mucho, educa a tu equipo. Haz capacitaciones virtuales, educa en habilidades, en cómo llamar, en cómo presentar, en cómo hacer un cierre, un seguimiento. Haz capacitaciones de por qué gano Excel, de cómo este negocio funciona eh, y principalmente conecta a todos tus socios y a todos tus seguimientos a las capacitaciones que estamos dictando Los Diamantes, a las academias virtuales de liderazgo y obviamente al Open Virtual que estamos desarrollando todos los martes. Esos son los. Siete pasos muchachos para que ustedes puedan desarrollar Gano Excel de manera virtual. El primero es comprender correctamente lo que usted tiene en sus manos. Gano Excel no es un juego, Gano Excel no es un chat en el que hablan mucho, Gano Excel es la respuesta a las tres crisis que estamos viviendo, a la crisis social, a la crisis económica y a la crisis de esperanza de la gente. Número dos, una vez que ya entiendes lo que tienes, define un por qué. Define por qué tú vas a hacer este negocio. Define en este momento qué necesitas. Y tómatelo en serio, toma la decisión de hacer este negocio en serio. No juegues más con el negocio, porque si no vas a hacer el negocio en serio, más bien te sugiero que lo dejes de hacer. Número tres, entendiendo lo que tienes y definiendo tu por qué, desarrolla disciplina para hacer las acciones. No te saques excusas, no permitas que el Netflix te venza, no permitas que el Instagram te venza, no permitas que el ocio te venza. ¿sí? Esfuérzate, oblígate, tállate, muévete, incomódate a hacer lo que te cuesta hacer. Vence tus miedos, vence tu zona de confort. Toma un teléfono y empieza a hacer el trabajo. Recuerda que la disciplina es hacer lo que tienes que hacer así no tengas ganas. Y una persona sin disciplina es un niño, una persona que no controle su emocionalidad, una persona que no haga lo que tiene que hacer sabiendo que debe hacerlo, es una persona inmadura, irresponsable. La característica principal de un adulto es que es responsable, es que hace lo que tiene que hacer, así no lo desee, pero internamente es lo que tiene que hacer. Entonces, una vez que ya entiendes lo que tienes, defines tu por qué y entiendes el principio de la disciplina, el cuarto punto para hacer Gano Excel virtual es que hagas tu lista de contactos completa pienses en toda la gente a la que nunca le has presentado y a todos los que ya les has presentado. Y cuando hagas esa lista, haz una lista con interés genuino, empieza a chatear con todo el mundo, abre 200 conversaciones, saluda a las personas, pregúntales cómo están, cómo están pasando la situación, cómo está su familia, cómo está su economía. Escúchalos, 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 sácales información, 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 información. Y cuando ya identifiques qué necesita la persona, ¡pum! Edifícales un espacio de presentación y edifícales a las personas que te van a ayudar a ti a presentarles el negocio. Edifícales un link, edifícales la oportunidad que le vas a mostrar. Véndeles la solución a su necesidad. Dile que en tus manos tienes algo demasiado grande que le puede servir. Dale mucho valor a la oportunidad cuando se la vayas a presentar a la gente. Crea mucha expectativa, crea mucha magia, ten mucha postura. Y seguramente si haces una buena lista, identificas su necesidad y les edificas una presentación de negocio para que se conecten, eso va a generar un resultado brutal. El sexto punto es que estés conectado con tu equipo, estés pendiente de todos. Escríbeles, salúdalos, apóyalos a reunión virtual, a ciclo de éxito virtual, ayúdales a ponerse metas de presentaciones, pon tus habilidades a su servicio, ayúdales a cerrar sus seguimientos, capacítalos, fórmalos, mantente pendiente de ellos, solucionales sus problemas. En ocasiones les puedes dar consejos por fuera también de Gano Excel, ¿sí? sin cargarte nuevamente con los problemas de la gente emocionalmente hablando y mantente conectado con tu línea de auspicio. Búscalos tú, no te desconectes del equipo, no permitas desconectarte bajo ninguna circunstancia. Y el séptimo punto para hacer Gano Excel Virtual es que te capacites en exceso y capacites a tu gente. ¿sí? Si entiendes esos siete puntos y ya mismo te pones en la tarea de hacer la lista de contactos, vas a ver que estos días van a ser los más productivos, los más rentables y los mejores y de mayor crecimiento en tu negocio. Dos últimos consejos, y ya con esto cierro, y estos dos son fundamentales. Primer consejo, toma Ganoderma en cantidades industriales, identifica de esa lista de contactos, todo el que no te diga que sí para el negocio, garantiza que compre el producto. Todas esas personas, todo el mundo, hoy más que nunca, quiere cuidar su salud, quiere cuidar sus defensas, quiere cuidar su sistema inmune. Por esa razón, muchachos, ganoderma para todos, para todos, para todos, para todos, para el portero, para el reciclador, para la tía, para la mamá, la tía, cosa la abuela, para, para todo el mundo, para todo el mundo ganoderma. Muchachos, ustedes en las casas, garanticen tener Cordy, garanticen tener ganoderma, garanticen tener Exilium. Si alguno de ustedes sufre de coronavirus, por favor, por favor, tómese 10 cápsulas de cada uno de los tres frascos todos los días como mínimo. Drogues con ganoderma, metas eso en cantidades industriales. Obviamente yo no soy médico, pues, esto no está respaldado por el INVIMA, pues lo que yo estoy diciendo, el producto obviamente sí, pero créanme muchachos, vea, yo me he enfermado de gripas más fuertes que, que el COVID. Pero gripa duro, influenza, yo creo. Una gripa bárbara. Y muchachos, lo que a uno más lo para es tomar ganoderma en exceso. Eso sí, prepare para moquear, prepare para que le salga toda la flema que ha acumulado por toda su vida. Pero en caso de que les llegue a dar a ustedes o a alguno, a alguno de sus familiares, métanles tres tarros de ganoderma, Cordy y excelium en cuestión de una semana y se van a dar cuenta del beneficio tan grande que van a tener. Y el último consejo, y ya con esto acabamos, es que confíen muchachos, tengan fe, si ustedes creen en Dios, oren todo el tiempo, tengan una actitud positiva, una actitud feliz, tengan una actitud optimista, esta vamos a salir muchachos, vamos a salir más fuertes, la humanidad se está preparando para un tiempo de renovación, para un tiempo de cambio, para un tiempo de crecimiento espiritual y la gente se está dando, cuenta que no puede poner sus eh, su seguridad en cosas materiales. No podemos poner nuestra felicidad ni en cosas materiales ni en plata ni en rentas ni en rangos ni en reconocimiento social. Tenemos que poner nuestra felicidad y nuestra tranquilidad en Dios. Confía en mucho de esta vamos a salir, pero vamos a salir más fuertes, vamos a salir más conscientes. Siempre a donde vayan, sean luz de esperanza, sean mensaje de positivismo. En sus casas, no peleen con su familia, procuren siempre generar un buen ambiente. Si su mamá se la abuela, trátela y ámela mucho, trátela bien y ámela mucho. Si sus hermanos se la abuelan, ámelos mucho, quíralos mucho. Pero por favor, no entre en el juego de la desesperanza, de la discordia, de la, del conflicto. No siembre conflicto en su casa, siembre paz, siembre siempre fe, siembre armonía todo el tiempo. Confíen, oren mucho, por favor. Unámonos todos también en oración permanentemente para que esto pase rápido. Oremos por las personas en Italia, en Irán, en China, en Colombia y en todos los países del mundo. Pero créanme, muchachos, que esto va a ser una renovación, va a ser una desintoxicación emocional espiritual para la gente. Y después de esta situación vamos a salir miles y miles de seres humanos diamantes, muchachos, con un nivel de conciencia mayor y con un negocio demasiado grande que le cambie la vida a millones de personas. Espero que esta información haya sido de mucho valor y desde ya vamos a hacer esa lista de contactos, que eso es lo que nos compete en este momento. Los quiero mucho y vamos con toda.